Infraestructure. Bien, mi nombre es Ricardo Fabián Ortiz, soy de Tuxpan, Jalisco. El día de hoy vamos a hablar sobre maíces nativos, maíces mexicanos, maíces, nuestro maíz. El motivo de la conferencia, la justificación y el objetivo es de conocer, revalorar y principalmente que entendamos y conozcamos lo que son nuestros maíces. El maíz para nosotros es la base y el sustento de la economía y de la cultura de los mexicanos. Nosotros en Tuxpan, Jalisco, tenemos una organización de productores que está trabajando con la finalidad primeramente de recuperar, de conservar, mejorar y aprovechar sustentablemente este recurso genético que tenemos. Esas razas nativas que tenemos ahí en nuestro municipio y en nuestra organización es el maíz, los más comunes son el maíz tampiqueño, el maíz urapeño, el maíz negro, el morado, el rojo y otras variedades más que están a punto de extinguirse. Hablamos del maíz canelo, hablamos del maíz ahumado, diente de ajo, otro maíz también que se está perdiendo es el grano de granada y otros por ahí que logramos recuperar. Todo eso con la finalidad pues de seguir conservando estos materiales y en este ciclo siguiente iniciar un proceso de mejoramiento genético. No para hacer hibridaciones ni buscarla, cambiar lo que viene siendo la esencia de este maíz. Queremos hacer mejoramiento genético para reducir el tamaño de la planta, la altura de la mazorca, que pueda facilitar el trabajo campesino y sobre todo evitar que se caiga esas plantas debido a la altura, porque son materiales altos, de porte alto. Alturas que van desde los 3 a los 4 metros y medio, que generan abundante materia verde, pero tienen el riesgo de que por lo alto de la mazorca y por el peso, son mazorcas pesadas de 300, 400 gramos o hasta 500 gramos, con un aire y con la fragilidad de esas plantas, tienden a caerse. ¿Quién está financiando el Banco de Germoplasma en Tuxpan? Esta fue una iniciativa campesina. En un principio nosotros presentamos un proyecto a la coordinadora de fundaciones Produce. Esta coordinadora nos apoyó con un proyecto, pero para un paquete tecnológico en recuperación de maíces. Para el Banco Termoplama no hemos recibido dinero de nadie. ¿Del gobierno es esto de producir? No hemos recibido dinero de ninguna institución. Ese ha sido a instancias de los propios productores, trabajo de los campesinos, inversión de unas cuantas personas y tenemos un Banco Termoplama con cerca de 20 poblaciones, que esas pueden ser razas, pueden ser variedades, pero lo que queremos es recuperarlas. Queremos conservarlas, queremos mejorarlas y aprovecharlas sustentablemente. Eso nos ha llevado a desarrollar un proyecto integrador. Un proyecto es un modelo de negocios de maíces especiales con la finalidad de poder aprovechar básicamente cinco poblaciones de maíz. Maíz negro, rojo y morado, que son variedades pigmentadas. Y el blanco pozolero y el maíz tan pequeño que por volumen y por peso es muy producido en esa región. ¿Qué pretendemos con este modelo de negocios? Primeramente es que produzcamos bajo una agricultura sustentable, basada en el manejo integral, manejo holístico que anteriormente hacía el productor con su tierra, con su entorno, con su semilla y con el alimento que produce. En segundo lugar, teniendo por ahí lo que es grano y semilla para seguir produciendo nuestro alimento, pasamos al punto del valor agregado. Se ha identificado a través del análisis que esos tienen contenidos para la elaboración muy específicos de productos como tostadas, como tortillas, como totopos. Pueden salir harinas, almidones, aceites, colorantes, pigmentos y otras cosas que a través de un estudio bromatológico y genético que se hizo en laboratorio, eso es lo que se pretende, aprovechar esas propiedades, incluyendo las medicinales, que todos esos tienen propiedades antioxidantes, anticancerígenas y otros más que no las conocemos, pero que a través de estos estudios se están saliendo y queremos darle ese aprovechamiento más integral. A eso vamos. Una vez que tengamos ya esta parte de,
de la valor agregado, buscar la comercialización en mercados ya muy específicos, pero primeramente tratando de que nosotros seamos los que nos alimentemos más sanamente. Evitar comer alimentos contaminados, alimentos que no sabemos su origen y sobre todo preservar la salud a través de una alimentación sana, es lo que pretendemos. De esto y más va a ser la conferencia que vamos a ver, ¿no? Efectivamente, para que la gente, como dice el tema, revalore lo que es nuestro material, conozca qué variedades, cómo se producen, cuál es el aprovechamiento y hacia dónde queremos caminar como una estrategia para detener la enorme presión que tiene el campesino de las transnacionales por la imposición de paquetes tecnológicos, de tecnologías que no son las nuestras, de materiales que son ajenos y que desgraciadamente muchas veces en zonas marginadas, en zonas en condiciones adversas, no se dan esos materiales híbridos y con el riesgo que conlleva también de poder, de que por ahí ya sabemos que están sembrando ya variedades transgénicas y que es un riesgo para esas poblaciones de maíces nativos de la pérdida de esa diversidad de esos materiales. Entonces esto lo presentamos como un escudo ante ese empuje que tenemos en el sentido de lo económico, de la imposición de modelos que no son nuestros, en el sentido de la producción de alimentos y sobre todo de la apropiación de un mercado mundial de alimentos y principalmente de semillas derivado de 4 o 5 empresas a nivel mundial. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Gracias, maestro. Ingeniero Fabián Ortiz, él viene del programa de Bienes Especiales en Tuxpan. Bien, buenas tardes, señores y señoras, y gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar esta plática pues con la intención de poder analizar por ahí el tema de nuestra plática. La cuestión de la revaloración de esos materiales que tenemos, que viene siendo el patrimonio de nuestros, de nosotros como mexicanos. Pues agradecer a Víctor y a todos los organizadores de este evento, pues en la ocasión que nos hacen la invitación para compartir una experiencia de trabajo que hemos desarrollado en el municipio de Tuxpan, al sur del estado, por ahí cerca de Colima, más al norte de Ciudad Colima, y vecinos del volcán de Pueblo de Colima, que por ahí nos están montando cenizas. Tienen su lado bueno, su lado negativo, estos materiales que nos están cayendo. Y bueno, pues el tema que comentábamos es revaloración de maíces nativos en el sur de Jalisco y lo queremos llevar al estado a nivel estatal. En antemano, pues bienvenidos todos y ojalá que el día de hoy aprendamos y conozcamos algo más de lo que se refiere a nuestros maíces, maíces mexicanos, maíces nativos. Y bueno, pues de inicio queremos hacer la primera reflexión. Son 3 los alimentos y los cultivos básicos que alimentan a la población mundial. En primer lugar tenemos por ahí, no por orden de importancia, sino más bien el arroz, es uno de los cultivos que mayor se produce y dan alimento a una población, sobre todo a la población asiática. El trigo, principalmente a los europeos, americanos y una parte de África. Ese es el trigo, que es el otro cultivo que da alimento a la población mundial. Y acá el último, bueno, no de importancia, al último, en primer lugar, tenemos el maíz, nuestro maíz, el cual queremos platicar con ustedes todas las bondades, todas las ventajas, todos los beneficios, a diferencia que tiene de los otros dos cultivos, que es arroz y trigo. Bueno, por ahí nos hicieron una invitación y viene esta imagen muy emotiva, muy alusiva a esto. El maíz, nuestro maíz, el más importante de todos los cultivos, porque si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? Pero además, si hacemos una comparación de todos los productos, subproductos, usos y utilidades, de la diversidad genética que tenemos de este cultivo que es el maíz, comparado con el arroz, con el trigo, la verdad que no tiene comparación. Y esa es la parte que queremos ahorita revalorar, que conozcamos y salgamos con una percepción diferente a lo que conocemos respecto al maíz, o simplemente que reforcemos lo que ya traemos. Por México es necesario hablar del maíz, pero vamos a hablar del maíz, nuestro maíz, que es el maíz criollo, el maíz nativo, el maíz mexicano. No de esos maíces híbridos, no de esos maíces transgénicos, no de esos otros maíces que son producidos por transnacionales, por empresas que bien se aprovechan de nuestro recurso genético y nos lo regresan ya embolsadito
a un costo por semilla, por grano, no por kilo, como anteriormente estábamos acostumbrados. Entonces, cuando vamos a hablar de nuestros maíces, aquí tenemos una pequeña muestra de esos maíces. Ahí tenemos una mesa a la entrada que nos hizo el favor de prestar para presentar una parte de la diversidad que tenemos. Bueno, la pregunta es, ¿existen maíces criollos? Señora, ¿existen maíces criollos? Maestra, ¿verdad? ¿Sí existen maíces criollos? ¿Existen maíces criollos? Vamos a hacer una reflexión, porque de principio tendríamos que ver qué significa criollo. La Real Academia de la Lengua nos habla de que un criollo es un hijo, en general, de un descendiente de padres europeos, nacido en los antiguos territorios españoles de América, en algunas colonias europeas de dicho continente, pero que se vinieron aquí. Otro dice, criollo es el descendiente de europeos que ya nacido en un país hispanoamericano. Criollo es un americanismo que se empleó desde la época de la colonización de América, aplicándolo a los nacidos en el continente americano, pero con un origen europeo, a diferencia del indígena. El criollo era una persona nacida en América de padres europeos, usualmente españoles, o descendientes solamente de ellos. Esto lo dice la Real Academia Española. Pero por lo tanto, lo que se refiere al criollo anteriormente, en la época de la colonia, y los propios españoles desdeñaban a sus propios semejantes nacidos aquí en México. Por lo tanto, el término criollo era un término despectivo, y aún todavía en nuestros días seguimos tratando así de una manera despectiva a nuestros maíces, maíces criollos. Y esto por la cultura que nos han impuesto en relación a las empresas transnacionales, a las empresas comercializadoras, que le dan un alto valor al maíz híbrido, al maíz transgénico y a nuestros propios maíces. Pero de eso nosotros somos los que tenemos la culpa. En primer lugar, porque nos informamos; en segundo lugar, porque no participamos; y en tercer lugar, porque también nos dejamos llevar por esa moda o esa presión que ejerce el medio de comunicación respecto a la agricultura. Entonces, por lo tanto, nosotros le vamos a llamar maíces mexicanos, maíces nativos o maíces especiales, sería el término. Y en la medida de lo posible, eliminar ese término de maíz criollo. Maíz campesino. Maíz campesino puede ser, porque maíz criollo ya nosotros también lo estamos desdeñando un tanto. Entonces son maíces mexicanos. Esa es la primera reflexión que quiero compartir con ustedes. Hay una evolución de esos maíces al llegar a las actuales variedades, en la cual han pasado cerca de entre 8 y 10 mil años de evolución. Los maíces que hoy vemos son el resultado de una evolución a partir del ancestro, el padre, que es el teocinto. Y con la debida evolución y mejoramiento que han hecho los campesinos, y principalmente las mujeres son las que están encargadas de este proceso. Entonces, por lo tanto, vamos a hablar de cuál es el futuro de la agricultura y hacia dónde vamos con esa tendencia que tenemos de contaminar, de comprar lo que no es nuestro y consumir algo que nos están imponiendo desde afuera. Todo eso tiene que ver con la Revolución Verde, la cual nos impusieron por ahí de 1950 para adelante, aquí en México del 55-60, en donde llegó una moda de poder aplicar fertilizantes químicos, semillas mejoradas y la alta e indiscriminada aplicación de agroquímicos y plaguicidas. Y lógicamente que sí elevaron, sí levantaron lo que es la producción, sí nos dieron mejores rendimientos, pero con un alto costo que hoy lo estamos pagando. Principalmente el monocultivo. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos plaguicidas, insecticidas, herbicidas, lo que estamos haciendo es que la tierra nada más se acostumbre y nos deje producir un solo cultivo, que es el maíz. Anteriormente había un sistema milpa. Sistema milpa son cultivos asociados, donde los abuelos sembraban maíz, frijol, calabaza, cacahuate y pepino. 5 cultivos en un solo espacio. Ese es el sistema milpa, del cual obtenían 5 o hasta 10 productos o subproductos de esos cultivos, pero era un sistema natural. Pero cuando ya aplicamos herbicidas en ese terreno, el frijol va a nacer, pero se va a secar. El pepino también nace, se desarrolla un poquito y luego muere. Y todas las demás especies también, cuando van, ni nacen con los residuos tóxicos que tenemos de herbicidas en el suelo. Entonces, ese es el costo que hemos tenido, además de la contaminación de los suelos, del agua, del aire, la pérdida de diversidad que tenemos con la
aplicación indiscriminada de estos plaguicidas. Entonces, bueno, eso es lo que nos ha dejado la Revolución Verde. Y vamos a hablar de la evolución de esos maíces. Hablamos de Revolución Verde, pero tenemos que ver qué es la revolución. Nosotros tenemos maíces primitivos. De ahí en la mesa tenemos el teocinto todavía, pequeñas mazorquitas de 5, 6, 8 granitos. Es un maíz duro, que no tiene una utilidad económica, pero sí ha sido base de un mejoramiento genético para llegar a sacar de razas, inclusive las transgénicas. De esos maíces primitivos pasamos a los maíces mexicanos, que son los que ustedes ven, y que en México existen 63 razas. 63 razas de maíces mexicanos, de los cuales Oaxaca tiene el primer lugar con 35 razas en su territorio, en su estado. Jalisco afortunadamente ocupa el tercer lugar, después de Chihuahua, que tiene 23 razas, y Jalisco tiene 20 razas. Estamos por arriba de Puebla, del Estado de México y de Chiapas, en donde consideramos que también existe un reservorio interesante de maíces mexicanos. Entonces, por lo tanto, es la importancia que realice que quiera compartir con ustedes esta experiencia para poder valorar y saber que en Jalisco tenemos identificadas 20 razas. Y consideramos que hay más. Pero eso es un trabajo de campo, es un trabajo de investigación, es aplicación de recursos, tiempo y voluntad sobre todo. Para poder ir a aquellas zonas alejadas de aquí de la capital, para poder identificar ese tipo de maíces raros, maíces que están a punto de extinguirse, de perderse, para poderlo recuperar y llevar a Jalisco a un nivel más alto en cuestión de materiales de maíces mexicanos. Entonces, bueno, hablamos de esta evolución. Aquí tenemos que hablar de esos maíces primitivos, en donde desgraciadamente la investigación que se hace de estas razas y de estos materiales lo hace siempre gente del extranjero, que viene a hacer doctorados, que viene a hacer investigación, que traen los recursos, que se llevan los materiales y allá los trabajan en laboratorios, allá los modifican, los aprovechan y ya no los mandan a veces ya con un costo, aún sabiendo que por bien de aquí de México, que es el patrimonio de los campesinos, que es nuestro, pero que nosotros mismos tenemos la culpa porque no lo hemos sabido revalorar. Entonces aquí vemos, ¿alcanzan a ver a esta persona? ¿A ese señor? Es un japonés. Y las mayores y mejores investigaciones son gente de europeos, japoneses, asiáticos y estadounidenses. Y todo derivado de sus maíces que se han llevado de aquí. Pero de aquí es la importancia de venir a platicar con ustedes para ver en qué lugar me encuentro yo y qué puedo hacer para preservar, para mejorar, para promover, para difundir y aprovechar sustentablemente esos materiales. El teocinto es el padre de todas las razas de maíces que vemos, que tenemos. Es un mejoramiento que ha llevado más tiempo y que la propia naturaleza se ha encargado de ir mejorando con la intervención del hombre y más ahorita en los laboratorios de alta tecnología y de altos recursos, donde están aprovechando todas las propiedades de sus materiales que son nuestros. Algo como ya decía en el comentario a lo que ya hice hace rato, México cuenta con más de 60 razas de maíz. La pregunta es, ¿cuántas conocen ustedes? Maestra, ¿cuántas conoces tú? Maestro, también es maestro. ¿Cuántas conoce usted? Por acá, en mi brazo de Magdalena. ¿Cuántas razas conoces de maíz nativos? 10, cuando mucho. Miren, la idea de venir a hacer toda esta feria es con la idea de que conozcamos y nos acerquemos al patrimonio y la riqueza que tenemos los mexicanos y sobre todo los jaliscienses y los pueblos que lo conformamos. Entonces aquí en Jalisco repetimos, tenemos identificadas y clasificadas y reconocidas 20 razas. En esa mesa que ven ustedes allí tenemos más de 10 razas y otras más variedades. Tenemos un marco de termoplasma nosotros en Tuxpan, Jalisco, donde hemos recuperado cerca de 20 poblaciones, porque estamos en el proceso de ver si es una raza o es una variedad, ¿sí? Cuando dice tenemos, ¿a quién se refiere? Cuando decimos tenemos, es hacer parte de una organización de productores. Su servidor Ricardo Fabián Ortiz es el asesor, junto con otras personas, nos hemos encargado de poder iniciar ese trabajo.
que es muy apasionante, es muy interesante, pero que no lo valora mucha gente, ni las propias instituciones, pero no importa, es el quehacer y es el deber ser de nosotros para dejar huella en lo que Dios nos deja por aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en Jalisco tenemos 20 razas, en Cusco, Jalisco tenemos más de 10 poblaciones, que vamos a identificarlas, caracterizarlas para saber si podemos incrementar o son parte de esas que ya tenemos identificadas. Por ahí hay un cartel que le hizo la Conavio con las razas de maíz nativo de todo México. Pero nosotros en el sur de Jalisco tenemos una muy buena cantidad. Y es posible que a finales del año saquemos un póster, un calendario de ese tipo para revalorar lo nuestro. En esa mesita ahí tengo algunas razas de maíz de Oaxaca porque estoy yendo para allá a un curso de especialización y me han compartido materiales. Uno para que lo conozcan, otro para que los comparemos y veamos lo que tenemos aquí en nuestro estado. Aquí tenemos una escuela gráfica que nos señala cómo se han distribuido las razas a nivel nacional. Entonces el pico más elevado es Oaxaca con 33 razas identificadas. De ahí, en segundo lugar está Chihuahua con 22 razas. En tercer lugar estamos Jalisco con 20 razas. Pero es posible que las implementemos con el trabajo de investigación en campo. Entonces, bueno, esto nos justifica la importancia que tiene este tipo de eventos, este tipo de trabajo y la presencia de ustedes aquí, que les agradecemos. ¿Sí? ¿A qué se puede atribuir que en algunos estados de la República o zonas del país haya habido más variedades que otras? Porque, por ejemplo, en el centro de México, los prehispánicos tenían una densidad poblacional más alta. Yo hubiera pensado que en el centro del Valle de México tenía más variedad. Bien, esa pregunta es importante. ¿A qué se debe que en unos lugares haya más y en otros menos? Si aquí observamos esta gráfica, va a haber estados como Sinaloa, como Nayarit, como en el Bajío, en donde la alta tecnificación de la agricultura, en especial el maíz, ha hecho que las variedades sean maíces híbridos de alto rendimiento, de alta tecnología, de alta aplicación de insumos. Entonces, por lo siguiente, los híbridos, los nativos, los maíces nativos, los hicieron a un lado y los tendieron a desaparecer. ¿Por qué? Porque ellos se van más a los aspectos comerciales, a los altos rendimientos, y dejan por un lado ese termoplasma o ese material que tiene mayores usos y utilidades, pero que te rinde menos. ¿Es Conavio eso? Entonces, por lo tanto, a eso se debe que en algunas zonas haya más variedades entre menos. También hay una relación muy estrecha entre las poblaciones indígenas. La población indígena, debido a su cultura y sus hábitos alimenticios, protege y produce esos materiales nativos. En las zonas de alto rendimiento, lo que hacen es sembrar países híbridos. Entonces, por lo tanto, aquí hay una explicación. Chiapas, Oaxaca, tienen mayor cantidad de poblaciones indígenas y ellos son los que tienen mayor cantidad de variedades. El Estado de México debería estar ahí, nada más que es un lugar que sí produce materiales nativos para el consumo, pero tiene menor cantidad de razas, pero está en función de la presión que ejercen las transnacionales, las casas semilleras, los despachos y todo aquel que quiere lucrar con el trabajo del campesino. Sin importarle que su patrimonio nacional, cultural y genético lo haga un lado. Y es lo que nosotros acá en Tijuana estamos luchando para preservar, recuperar, pero aprovechar sustentablemente las bondades de esos países como ahorita lo vamos a ver. ¿En dónde se encuentra esa gráfica? Esta gráfica la tiene la Conavio. Ah, es de Conavio. La Conavio. Si no, lo podemos compartir, ¿verdad? Gracias. Lástima que no se ve muy grande, pero ¿se alcanza a ver o se alcanza a ver allá? ¿Esa lámina? ¿Alcanzas a ver esa lámina? Ah. Esta lámina, cuando la ampliamos y con una muy buena resolución, ahí vemos la hermosura de esos maíces, los colores, las formas, los tamaños, las texturas, y eso lo tenemos aquí en el pueblo del sur de Jalisco, en Tuxpan. Entonces aquí hacemos la riqueza que no queremos ver, porque siempre nos vamos por otras cosas, como lo que son los maíces híbridos. Pero tenemos maíces morados, naranjas, tintos, negros, canelos, blancos, cremas, perlas, ahumados, de todos tipos.
y ese trabajo que estamos haciendo son de recuperación y en este momento, en este evento, de promoción y de difusión. Pero es la riqueza que muchos de nosotros no queremos ver. Y ahí está, si también hacemos un programa de la Cocambio, hacemos un comparativo de lo que es la gráfica de Cocambio, que es la parte de arriba, y las fotos de abajo, que es ese material que tenemos nosotros en el sur de París. ¿Cuáles son los lugares de esos países mexicanos? Comparado con los indios, son bastantes. Por decirlo, en algunas tenemos que decir que tienen mejor sabor. Un elote de maíz nativo comparado con un elote de maíz indio no tiene punto de comparación para el que conoce. Para una persona de la ciudad tal vez no distinga, pero los que sabemos y conocemos de ese tipo de sabores y texturas, nunca vamos a dejar un maíz mexicano por un híbrido, siendo lotero, por el sabor, la dulzura y la suavidad que tiene. Tiene mayores usos y utilidades de esos maíces, porque tiene una serie de elementos antioxidantes, anticancerígenos, pigmentos, colorantes, harinas, almidones, aceites, extractos medicinales, y una enorme cantidad de elementos medicinales y de aprovechamiento económico que los híbridos no lo tienen. De estos materiales se está sacando también ya derivados del plástico y algunos elementos para la industria farmacéutica, la cosmetológica, la alimenticia, la artesanal y otros más. Comparado con los híbridos, no hay punto de comparación. Es más tolerante a las adversidades. El híbrido produce mucho, pero si no tiene las condiciones adecuadas, únicamente va a desarrollarse hasta cierta altura y no va a producir nada. Por la genética de esos materiales nativos, si llueve poco, la planta trata de preservar la especie y va a dar forraje, va a dar grano. No como lo esperábamos, pero sí da, cosa que el híbrido no lo hace. Puede producir mayor cantidad de masa vegetal, porque una variedad de ese material de maíz nativo puede crecer hasta 4 metros y medio o 5 metros de altura, con un follaje abundante que si pesamos una planta o una mata puede llegar a pesar 2 o 3 kilos en verde. Si sembramos 50.000 plantas por hectárea y a 3 kilos cada una, nos da 150.000 kilos de forraje en verde para alimentar a quien sabe cuánto dura la cabeza de animales. Cosa que el libro no lo da porque son más chaparritos. Hay una diversidad de contenidos y menor costo de producción, y sobre todo es el patrimonio de los productores, es el patrimonio de los mexicanos, cosa que a veces se nos olvida. Entonces esas son parte de las bondades de esos maíces mexicanos. El maíz mexicano nos pregunta cuántas mazorcas puede dar. Tiene la capacidad de dar hasta 8 quilotes o mazorcas, pero no los da porque no lo alimentamos bien, no lo da por la genética también que ya va cambiando, pero puede tener la capacidad de dar hasta 3 mazorcas, cosa que el híbrido no lo logra. Ahora, dependiendo del manejo, del tipo de suelo y la nutrición que tiene esa planta, le puede producir las 3 mazorcas de buena calidad, o simplemente le da 2 buenas y una macha correcta más de menos peso, tamaño. O le puede dar una muy grande y las otras 2 más pequeñas, pero son función del manejo y la nutrición que yo le dé a mi planta. ¿En qué sentido dice que es mayor rentabilidad el maíz mexicano? Ahorita lo vamos a ver esa parte, la rentabilidad, porque sí, un maíz híbrido que puede producir hasta 16 o 18 toneladas por hectárea, pero a un costo elevado. Y el maíz nativo que puede producir 3 o 4 toneladas, ahorita vamos a hacer esa comparación del porqué, ¿sí? Mire, nos preguntan aquí cuál es la diferencia de un maíz nativo, un maíz híbrido y un maíz transgénico. Creo que ahorita lo vamos a ver. Mire, el maíz mexicano es el que usted ve ahí, y el que no conoce, pues le da lo mismo. Pero un maíz mexicano es ese que tenemos aquí, son razas criollas, razas nuestras, que de ahí sacan genéticamente las propiedades mejores de ese material para hacer los híbridos. Los híbridos se cruzan de varios materiales para mejorar ciertas características de la planta, de la mazorca o del grano. Ahí no hay problema porque son genéticamente
dentro de la misma especie, la misma planta, maíz. Transgénico ya es un material que está genéticamente modificado. Yo hago todo eso en una cadena genética. Si yo ese maíz, yo busco un gen que no es de maíz, es de otra especie, sea vegetal o sea animal, yo ya lo manipulé, yo ya lo transformé. ¿Por qué? Porque yo, si yo quiero, por ejemplo, que este maíz sea resistente a ciertas bacterias o hongos, yo le inserto un gen en el cual a mí me va a servir para ciertos fines, pero yo ya estoy modificando la cadena genética. En el jitomate le incrusta genes de salmón. ¿Sabe para qué? Porque el salmón es una especie de clima frío. Y uno de los que se conserva mejor, el clima frío o el clima caliente. El frío. Entonces cuando le inserta un gen de salmón, que es de un ambiente frío, a un jitomate, eso, ahí estamos hablando de una especie animal y un vegetal, mas sin embargo ya lo modificaron. ¿Por qué? Porque el jitomate quiere que tenga mayor vida de aquel, que aguante más tiempo ahí en tanto en el mostrador, en el refrigerador o en el contenedor que lleva ese jitomate desde aquí de Jalisco, de Sinaloa, hasta Estados Unidos o Europa incluso. Esa es la ventaja que tiene eso, que lo estamos jugando con la propia naturaleza. Entonces, híbrido es la segunda generación de maíz. La primera son los maíces primitivos, los pequeñitos. La segunda son los maíces nativos mexicanos que tenemos aquí. La tercera generación son los híbridos. Y la cuarta generación son los genéticos. Ahorita vamos a hablar más de eso. ¿Qué pasaría si en México se autoriza la siembra comercial de maíces genéticos? ¿Tienen idea de lo que pasaría? ¿Qué más podría decir? Perdemos lo que es nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque las transnacionales lo que buscan es apropiarse de un mercado mundial de los alimentos. Y los alimentos son en función de la semilla. Entonces, si se autoriza una ley que autoriza la siembra de transgénicos aquí en México, que ya lo están haciendo, pueden correr ese riesgo de que como son especies de polinización abierta, yo tengo mi material aquí, transgénico, y tengo ya 100 metros mi cultivo de maíz nativo. ¿Qué pasa cuando empieza a soltar polen esa espiga de mi maíz transgénico y se va para allá? Me lo va a modificar y puede correr el riesgo de que me lo pueda desaparecer, porque para allá van las cosas. A las transnacionales no les conviene el trabajo de nosotros ni de los otros compañeros que estuvieron ahí hace rato, porque somos una piedrita en el zapato. Porque nosotros estamos dejando de comprarle cerca de 200, 300, hasta 1000 bolsas de maíz, porque nosotros producimos nuestra propia semilla. Y todos los mexicanos podemos producir nuestra propia semilla y no comprarle nada a las empresas transnacionales. Y eso es negocio, eso es dinero, eso son intereses, ¿verdad? Entonces, ese es una de las razones del por qué estamos trabajando en esta vía. Ahí está, dice, no queremos maíz transgénico. Los transnacionales buscan apropiarse del mercado mundial de semillas. El maíz es un cultivo estratégico para el futuro de la humanidad, no nomás para nosotros como mexicanos, para la humanidad. Son materiales genéticamente modificados que pueden atentar contra de los maíces mexicanos, la soberanía y el patrimonio del pueblo de México. Y si alcanza a ver esta mazorca que está aquí a un lado, que tiene unos puntos de colores no naturales, ahí están insertados genes de otros vegetales o incluso de animales, no sabemos. Ahí están ya, y están a nivel comercial ya en algunos estados aquí del país. Ese es el riesgo que tenemos, porque sí pueden acabar con las poblaciones de los maíces nativos que tenemos. La pregunta que tú me dices, ¿qué ventaja tenemos del maíz mexicano con los maíces híbridos? Va a ser nada más un ejemplo. Hablemos del valor económico. El maíz blanco híbrido tiene un precio, pagó un precio de 2.800 o 3.000 pesos la tonelada en este siglo que pasó. El maíz amarillo, muy especial para la industria de los aceites, lo pagó a
3.400 con agricultura por contrato, lo comentaba, y con una bonificación de hasta 600 pesos, que puede llegar a 4.000 pesos la tonelada, con todos los beneficios, si es que se los dieron, porque a veces quedan de camino ese apoyo. Pero los maíces mexicanos, maíces nativos, pueden llegar a venderse por lo menos a 12.000 pesos la tonelada, que puede representar 3 o hasta 4 veces más el valor de ese maíz, aunque yo produzca menos. Porque esos materiales son altamente demandados ya por todos los contenidos que acabamos de comentar y más los que vamos a enseñar ahorita. Entonces los que tienen mayor valor son los de colores, los pigmentados, el rojo, el morado y el negro. Y la importancia es el morado, es el que menos importancia tiene, luego le sigue el negro y el que mayor importancia es el rojo o el tinto. ¿Por qué? Porque tiene elementos diversos que ahorita los vamos a ver que lo hacen tener un sobrevalor. Y en sabor y en utilidad no hay punto de comparación con los países civiles. Entonces por eso hablamos de esa ventaja económica que puede tener. Y aquí nada más estamos hablando de grano. Pero ¿qué pasa cuando vemos ese tipo de maíz que tenemos ahí? Que nos puede producir una hoja para tamal de excelente calidad. Entonces ahí lo estamos adicionando porque le estamos adicionando ganancia, porque una hectárea de maíz de un buen tamaño me puede rendir hasta 25.000 pesos en pura hoja. Además de 36.000 pesos, si yo lo vendo 12.000 pesos, 3 toneladas. Ya estamos hablando de 54.000 pesos. El rastrojo, cuando yo lo siento de manera natural, los animales se lo comen, pero excelentemente, y lo transforman mejor en proteínas, que pueden ser en grasas, pueden ser en carne, en leche o en huevo, dependiendo de donde yo lo suministro. Entonces, sí. O sea, ahí el precio del maíz morado, bueno, del negro, como le llama usted, de 12.000 la tonelada, ¿cómo está calculado eso? Está calculado en función de la parte de la demanda. Por eso, pero de la mazorca como tal ya seca o de las tortillas o no, de qué es. Estamos hablando ya del puro grano. Del puro grano, el costal de ese. Pero si tú vas por ahí al mercado, si tú ves este tipo de material, te puede costar ahí en la tienda a 18 pesos, a 16 el maíz morado, a 18 pesos el maíz negro, o hasta 20, 22 pesos el maíz rojo, el tinto. Yo pongo un precio. Entonces es pura oferta y demanda tal cual. Oferta y demanda tal cual. Porque, o sea, afortunadamente por un lado no se siembran grandes cantidades de esos maíces, por lo tanto son escasos. Sí. Además, mucho de ese maíz va destinado al elote, no llega a grande. Porque a todo el mundo nos gustaría que aquí hubiera quien nos metiera esos elotes sabrosos, pues sin embargo en este año hubo pocos porque no llovió mucho. Por lo tanto, entonces se va a ver una escasez. Y allá en mi cuarto entonces se estuvo vendiendo la docena de elotes en crudo a 60 pesos. O sea, subió demasiado. ¿Sí? ¿Sí? Pero estoy de acuerdo con usted que puede ser una ventaja en cuanto al poder económico del país, pero no es una desventaja. No, al contrario, es una ventaja, porque estamos hablando de nichos de mercado, estamos hablando de poblaciones o segmentos de la población en el cual yo tengo la decisión de comer maíz híbrido o comprar maíz mexicano, comerlo. Nosotros como empresa ponemos una gran ventaja que los demás siguen sembrando híbridos porque no va a tener competencia. Ahora, nosotros como mexicanos, el que conoce y el que sabe de esto, se va a ir para este lado. Ahora, tenemos nosotros avisorado un mercado que es el que nos interesa ingresar, que es el mercado de Estados Unidos. Mercado de nostalgia y el mercado burger. Son dos tipos de mercado. ¿Por qué? Porque aquí en México nosotros mismos desvaloramos lo nuestro. Si nosotros vemos ahí unas tortillas de maíz muy sabrosas, muy ricas, los niños cuando no los enseñamos por el lado por el aspecto dicen, no lo quiero, no me gusta, porque está acostumbrado a que la tortilla sea blanca. Más seca. Más seca. Ahora en las ciudades, Guadalajara, Puebla, el DF y otros lugares,
tamales, ya sea maíz transgénico. Nachos. Tal vez ellos también traigan colote, traigan otros elementos y no propiamente es maíz. Pero sin embargo, no hay otra y lo compramos. La idea de nosotros es ir avanzando en este proceso hasta donde sea posible. El que tenga su permiso para sembrar maíz híbrido, tenga tecnología, tenga dinero, síguele, no hay problema. Estás contribuyendo a generar alimentos, pero nosotros somos generadores, estamos nosotros con un objetivo de revalorar, de producir, de consumir alimentos sanos y de seguir conservando un patrimonio que es nuestro. Tiene mucho más valor esta modesta haciendo que el otro, pero reconocemos. Es generación de alimentos y se ocupa alimentos para toda la población, ¿no? Aunque ya en el aspecto económico, ahorita lo vamos a ver. Como, bueno, aquí es un ejemplo. Vamos a ver más adelantito otro, a ver si está por aquí. Bueno, esa es la riqueza genética, la diversidad. Y eso, como en la foto que ellos hay, nosotros mismos no valoramos y no queremos ver la riqueza que tenemos. Vean, en este evento debería haber más personas. Pues sin embargo, estamos los que nos interesa consumir, conocer y difundir todo esto. Qué bueno, les agradecemos. Tenemos un marco de termoplasma en Tuxpan, Jalisco, porque de ahí salió la idea de poder conservar y preservar y compartir con otros productores ese material que tenemos, que es material de los productores, en el cual tenemos esta serie de materiales, los rojos, los tintos, los... Para nosotros son negros, en otras poblaciones es el maíz azul. Tenemos el canelo, el diente de ajo, el tampiqueño, el durapeño, el tuxpeño, y muchos materiales que algunos están perdiendo, otros todavía los estamos conservando y otros los estamos utilizando cotidianamente. Tenemos ese catálogo y parte de lo que está ahí en la mesa es lo que tenemos allá en nuestro pueblo. Faltan 7, ¿no? Sí, faltan 7 porque ese fue del año antepasado. Sistema de producción, tal vez vaya en relación a lo que tú comentabas y también usted, cómo producimos maíz de este tipo. Hay 3 sistemas. Uno, el mecanizado, lo podemos sembrar con tractor completamente. El otro, preparación y soltado, mecanizado y siembra tapa pie. El otro que está perdiendo es con la yunta de mulas o de bueyes que ya desaparecieron, pero bueno, soltado y sembrado tapa pie. Y el último es con pura coa, allá en el desbote, allá en el coamil, allá en la ladera, donde no entra nadie más hasta la mano del hombre. Ahora, de los sistemas mejores y que nuestros abuelos lo hacían y que lo estamos perdiendo nosotros es la conexión que hay entre el suelo, la madre tierra, el hombre y la divinidad que está arriba. Cuando nosotros sembramos a tapapié, era con el pie descalzo. Había una comunicación entre la tierra, el hombre y lo que está arriba. Ahora no, ahora es el tractor, ahora es el patrón que está desde acá afuera, no se acerca, no convive, no huele, no siente, no tiene su tierra. Y la tierra es un ser vivo, la tierra responde y le va a dar si la quiere y no le va a dar si simplemente la está dañando. Entonces son reflexiones que tenemos que hacer para saber que nosotros somos parte de un mundo y no el mundo es nuestro como pretendemos hacer. Porque los abuelos así lo hacían y hacían todo de una manera ordenada de acuerdo a las etapas y a las épocas tanto de la luna como de los ciclos que había que hay en el universo y que se lo están mirando, ¿sí? En cuanto a la producción, me ha tocado ver si lo hacen con el sistema de mecanización, porque a primera instancia las sembradoras de precisión creo que quebrarían el grano porque es bastante grande de algunas variedades de maíz. Sí se puede, pero dependiendo del tipo de sembradoras de precisión, hay unas que son de succión. Entonces esa simplemente pega el grano en el plato, el cuerpo es chico, mediano, grande, y entonces no tienes problema porque el dedito lo va soltando, sea chico, mediano, grande. Si es una sembradora de plato, también allá hay que ver qué tipo de tamaño es el que más se adecua al plato que yo traigo. O adapto el plato a mi semilla, o adapto la semilla a mi plato, ¿verdad? Y también hay una tolerancia porque esos materiales son muy suaves y con poquita presión truena y ya no terminaba. Entonces todos esos son detalles ya de tipo técnico que hay que ver qué es lo que mejor me conviene a mí. Ahora, la densidad de población, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuántas plantas voy a tener yo en una hectárea para que me sea rentable? Yo las puedo regular. Pero los señores allá en el campo siembran muy espaciado.
a los 60, 80 centímetros, habiendo ahí un piquete con 3 o 4 granos para que salgan tantos números de plantas. O sea, está muy separado, es un espacio muy, muy amplio, pero tiene una razón de ser. El viento corre por todos lados y no me tumba mi planta. Si yo lo siento más tupido, tengo el cliente como son variedades de fuerte alto, sí me lo va a tumbar. Entonces, eso ya es una cuestión técnica y dependiendo de las condiciones de tu terreno y la zona donde estés, es como se puede sugerir un sistema de siembra, un tipo de material y una forma de trabajo, un equipo que te pueda facilitar el trabajo. ¿Verdad? Ok. Las tecnologías sustentables, adelante. Hay una reflexión, ¿por qué siembro de 3 en 3 o de 4 granos? Porque cuando yo siembro muy espaciado, pierdo terreno, pierdo espacio. Entonces yo siembro 4 granos. Si los 4 granos son fértiles, van a ser 4 plantitas. De ahí yo puedo escoger a dejar 2 o dejar 3, dependiendo. Si yo dejo 3, las fertilizo, les doy el cuidado adecuado y me va a dar por lo menos 3 más hojas. No, se quedan ahí. Me pueden dar 3 más hojas, pero si tienen la característica o la facultad de ser cuateras, que de 2 por planta, pueden tener 6 más hojas en 3 plantas. Pero depende de la genética, y depende del manejo y del alimento que yo le dé a esas plantitas. Y así me voy, piquete y piquete. Ahí. Entonces, en mi ladera, eso es una ladera. En terreno plano, puedo hacerlo también igual, a mano o con la sembradora. Son diferentes formas de cómo puedo trabajar la tierra, pero obedece a que yo, si siembro 4, puedo garantizar que por lo menos me nacen 2 y no se perdieron, o que me nacen 3. Y si me nacen las 4, puedo dejar las 4, aunque no es muy recomendable, puedo dejar 2 o 3, dependiendo. ¿Vale? A eso obedece a ese tipo de siembra. Nada más un pequeño cambio de rentabilidad, lo que usted lo comentaba. Como promedio, un maíz híbrido puede producir como promedio 7 toneladas. Por hectárea, de 7 para arriba puede ser. Vamos a poner que sean 10 toneladas. Yo lo vendo a 3.000 pesos la tonelada. 10 por 3, 30.000. Pero yo le voy a meter cerca de 18.000 pesos de costo de producción o hasta 20.000 pesos. Me van a quedar 10.000 pesos de utilidad, así lo digo, y sin contar muchas cosas que no las metemos como costo, pero vamos a ver, me quedan 10.000 pesos por hectárea. Son buenísimos para un sistema así, pero ahí ya va. Si yo siembro maíz mexicano, maíz rojo, negro o morado, puedo venderlo hasta 14 pesos. Y aunque me den 3 toneladas, multiplique 3 por 14, ¿cuánto sería? 42.000, ¿no? ¿A cuánto? 14.000 por 3 nos da 42.000 pesos. El costo de producción por hectárea de esto no va más allá de los 10.000 pesos. ¿Cuánto me quedó? Pero aparte no puedo sacar hoja para tamal. Que le puedo subir todavía unos 10.000 o 15.000 pesos más de hoja para tamal. En este sistema yo no le metí en visitas. Puedo sembrar calabaza, pepino, frijol y saco otros productos más. Otros productos más. Elevo más mis ingresos. Estoy conservando el suelo. Y otros valores que no los vemos, pero que ahí están presentes. Sí. Y en cuanto a mano de obra, una hectárea, dice, una mano de obra. El productor solo puede hacer una hectárea. Si tiene a su familia, lo mete a trabajar, que es otro de los valores. Valores familiares, valores culturales, el trabajo en familia, o el trabajo con los demás compañeros de la comunidad. Yo te presto mi trabajo. Ayúdame a escalar, ayúdame a sembrar, y cuando a ti se te presta, yo voy y te ayudo. Es el trabajo solidario, cosa que no se da en el sistema. Entonces, la mano de obra es familiar o es personal.
y ahí alguien de los que sembran en grandes cantidades, es que el productor ahí vive, ahí duerme, sí, porque no tiene otra alternativa. Él, si siembra una hectárea o dos hectáreas, con ese sistema el señor vive completamente feliz el resto del año, porque tiene dinero, tiene alimento, tiene trabajo. Cosa que en nuestro sistema tiene más que todas las presiones emocionales que conlleva la droga, el interés por el dinero, los materiales que no le responden y sobre todo dónde va a vender y en cuánto va a vender. Y son otras cosas que emocionalmente le afectan al productor. Entonces todos esos detalles no se ven. Las quejas se superan. No se ven, pero sí lo recibe el productor. Y, entonces, bueno, nada más esa es una parte del aspecto económico. Pero vamos a ver la... Nos pregunta la señora que si por qué dan mayor ganancia se está perdiendo el uso de sembrar esas variedades. Simplemente porque es más fácil ir a la tienda a comprar una bolsa de semilla. Es más fácil ir a comprar una bolsa de fertilizante. Es mucho más fácil ir a comprar un litro de herbicida y a terminar la hierba con la mochila. Es mucho más fácil decirle al tractor que vaya, que me surque y me sirve y me haga la preparación. Es mucho más fácil. Es la comodidad. Y aparentemente, porque rinde mucho más en volumen de producción, pero el costo se eleva demasiado. Y el deterioro que está haciendo con su recurso suelo y con su salud propia y con las demás personas cuando yo sigo vendiendo alimentos contaminados. ¿Verdad? Y eso no se ve. Pero nosotros estamos a expensas de las transnacionales que nos dicen, siembra esto, fertiliza con esto, métele esto para la plaga. Y nosotros mismos, como la gente, vamos a la tienda, dejamos su dinero y nosotros mismos estamos dañando. Y más el patrimonio de nuestros hijos, porque el patrimonio es el suelo. Y si no lo cuidamos, ¿qué le vamos a sacar a ellos? ¿Ah? Pero viene la parte interesante, los usos y las utilidades, que ese es otro de los valores que muchas veces no lo entendemos. Nada más le vemos el aspecto económico. Entonces vamos a ver, usos, utilidades y maíces. Gracias. Entonces aquí tenemos nada más un ejemplo de 5 variedades, 5 poblaciones, el blanco, el rojo, el morado y el negro. ¿Alcanzan a ver? Una pequeña muestra. Tostadas, panes, chalupas, hojas para tamal, pozole, tostadas, totopos, tostadas de diferentes combinaciones. Y nada más una simple muestra de los usos y utilidades que puede tener este tipo de materiales. ¿Qué es eso que vende la foto? Huitlacoche. Es un huitlacoche. Un huitlacoche que pesaba 1.5 kilos. El kilo anda costando 40 pesos. Si en ese momento yo tuviera y llenara una camioneta de 3 toneladas de huitlacoche y me la llevo al DF, no llego allá a la central de abastos porque me lo compran. Por lo menos a 25 pesos el kilo me lo van a comprar. Ese es otro, el productor lo ve como un daño. En Jalisco no tenemos la cultura ni la costumbre de consumirlo, porque no lo hemos probado. El día que lo probemos, tal como se ve aquí en la foto, se van a dar cuenta de lo sabroso que es. Y este es un sistema fácil de poder producir, de producir el hongo, que es de sobra para poder producir nuestras coches. Y es muy sabroso. Entonces, ya llevamos otro uso más. Contenidos medicinales. El maíz negro tiene antioxidantes, anticancerígenos, flavonoides y otros elementos ya comprobados científicamente que hacen de este maíz sea muy bueno para prevenir ciertas enfermedades y para curar otras también. Por eso se sugiere y se recomienda que consumamos estos maíces, porque científicamente se ha comprobado que tienen muchas propiedades para mejorar la salud o para recuperar la salud de ciertas enfermedades que podemos tener. Ese es el otro aspecto. ¿Qué ven ahí? Exactamente. Cuando yo lo pongo, cuando a mí la persona dice, oye, no te equivocaste ahí de presentación, no. Porque efectivamente, esta es una imagen. El maíz en el arte sacro. Esta es una
escultura de Cristo, señora Perdón, Cristo hecho de pasta de caña de maíz, elaborado en 1570 y llegado a Tuxpan, Jalisco en 1578, obra del escultor Luis de la Cerda, y tiene 435 años de antigüedad, es de pasta de caña. Si esta imagen la quitamos de su cruz, que es de cedro, muy pesada, si la quitamos nada más, esa imagen que mide 1,90 de alto, ¿cuánto creen que pesa? ¿Cuánto se imagina? ¿30 kilos? Pesa 6 kilos y medio. Es un material muy liviano y nada más que es combinado la pasta de caña con una orquídea que tiene propiedades para biocidas, se llama, para matar insectos. Entonces la muestra es que tiene 435 años esta imagen, está en perfectas condiciones y pesa 6 kilos y medio esa imagen sin la cruz. Esa es una técnica de los tarascos que hacían su dios y lo más liviano posible para poder seguir la tierra a la guerra y correr con el dios cuando lo iban persiguiendo, cuando iban perdiendo. Porque ellos tenían la creencia de que cuando llevaban a su dios a la guerra les daba fuerza. Pero cuando el enemigo los alcanzaba con una imagen de piedra, pues rápidamente los alcanzaba. Si era de madera también era pesada, si era de barro también, pero cuando descubrieron que la pasta de caña bien moldeada como la fibra de vidrio, es un ejemplo, ¿verdad? No lo mismo. Esta imagen muy lineada, pues perfectamente corrían con su dios a escaparse. Entonces de ahí viene esa técnica y bueno, este es el país presente en las obras del arte sacro. Aquí vemos mazapanes, panecillos, vemos una diversidad de productos, hasta las artesanías que están allá enfrente, allá de entrada. Estamos hablando de los usos que tiene. Tostadas de colores, hojas de colores, del propio material, no teñidas. Estamos hablando de otro tipo de materiales que pueden ser de utilidad económica, o son más bien de utilidad económica. ¿Andamos el tiempo, Víctor? Ok, adelantamos. Entonces miren, vean que hay una serie de golosinas, alimento muy nutritivo, tenemos pinoles y una diversidad de materiales que podemos sacar de estos países mexicanos. Es la importancia de venir a compartir con ustedes lo que tenemos. Hablamos de que esto puede ser un producto de exportación siempre y cuando cumplamos con las normas de sanidad, calidad e inocuidad, y lo estamos haciendo. Hay un proyecto que nosotros estamos implementando, un proyecto sustentable de maíces especiales. ¿En qué consiste? El maíz, como está ahí en ese vaso de precipitado, es un reactor. ¿El reactor qué es? Es energía. El maíz es vida. El maíz es energía, el maíz es historia, el maíz es cultura, el maíz es dinero, si lo queremos ver así. El maíz es el sustento de todos nosotros. A partir de esas variedades, nosotros podemos ir hacia adelante en la elaboración y fabricación de diversos productos. Queremos que esos maíces alimenten a la población mexicana, a nosotros. Pero si aquí no lo valoramos, lo sacamos a otro lado, donde lo valoren y paguen lo que corresponde al precio de esto, y no desdeñemos nuestro maíz, porque al final de cuentas es el patrimonio, es la cultura y es la historia de todos nosotros como mexicanos. A eso venimos a compartir con ustedes lo que estamos haciendo, a decirles que tenemos materiales que los podemos compartir hasta cierta cantidad. Podemos darle seguimiento a quien nos pida unos maicitos para saber cómo se desarrolla en una región que no la de ese maíz propio. Pero sí podemos hacer ese trabajo de investigación, y ese es un trabajo conjunto, no nada más nuestro, de los campesinos, sino de todos. Y aquí pues en esta feria de maíz yo les agradezco la oportunidad que me dan de venir a compartir, y estamos a sus órdenes. Ahí tenemos algunas tarjetitas para el que guste ahondar más en esto, adelante. ¿Sí?
Sí, miren, estamos en la formación de una ruta biocultural junto con Víctor y con el que hace esas rutas, de manera de que puedan ver allá en campo los terrenos, se platique con los productores, que demostremos lo que hay y que conozcan ese banco de termoplasma que tenemos allá. Nos gustaría recibirlos y también que sepan que Tuxpan es el pueblo de la fiesta eterna y que los puede recibir con los brazos abiertos y que conozcan todo lo que tenemos ahí y muy en especial los maíces. Agradecemos al ingeniero Daniel Ortiz su participación y bueno, como mencioné, es importante revalorizar un poco nuestras razas de maíces criollos y bueno, el trabajo que están desarrollando es esencial para ello. Muchas gracias, ingeniero. Y seguimos con una presentación del ingeniero Salvador Mena.